Hoy es viernes 26 de mayo del año 2023. ¿Y hoy qué estás dispuesto a cambiar? Bueno, no sé, me gustaría cambiar como toda mi parte de los vicios. Estoy muy apegado a si no es el trago, es el cigarro, si no es el cigarro, son otras cosas. Entonces, como que siempre tengo que tener algo para, no sé, estar consumiendo algo necesariamente. Me gustaría eliminar eso de por Eliminemos día. eso. Eliminemos Sí, eso porque a un músico, a un compositor musical no le queda bien eso. la verdad es que sí lo quiero eliminar de mi vida. Pues siento que tengo que resanar la relación con mi papá. Apenas yo nací, como que él se fue para la Guajira, hizo su vida allá. Y aunque hablamos muy de vez en cuando, como una vez cada 2 meses, pues yo creo que algo debe haber ahí para sanar. O no sé si se relacione con todo esto que acabo de decir de lo de los vicios, el alcohol, esa parte. Listo. También me gustaría, pues con todo esto de la música y esto, a veces no sé si cuál es mi propósito de vida, cuáles son, a dónde quiero llegar. A veces no sé, o sea, no sé, este tema de la música a veces es un poco difícil porque pues toca esforzarse mucho también. Estoy como en lo de buscar trabajo para apoyarme en eso, para seguir con mis dos, pues con esa pasión. No sé si ese es mi propósito. También quisiera ayudar a la gente. Me gustaría estudiar como musicoterapia. Creo que esas son como mis dos pasiones. Listo. Cosas así como mi relación con mi cuerpo, siento que lo ha afectado mucho, pues con todo lo que digo, los vicios, la alimentación, siento que lo he maltratado mucho, lo he forzado mucho, muchas trasnochadas, muchos. Sí, como esa parte también. El pasado, siento que estoy muy apegado al pasado o a cosas que sucedieron. A veces en las noches me pongo a pensar en eso y no duermo por pensar en haber actuado diferente. Tengo muchos recuerdos borrados por parte del alcohol y es muy feo como no poder recordar eso, qué hice yo, qué dije. Eso a veces me atormenta en las noches. Y ya como para, así como lo último. No menos importante. Desde muy joven la pereza me ataca mucho. Perdí muchos años escolares por pura pereza de no Tampoco hacer las exagere que cosas. muchos. Como unos 5 años perdí escolares. ¿Perdió 5 años? Sí, como 4 o 5 años. Sí, ¿Cómo señor. hay que no saber si eran 4 o 5? Ni que fuera una cantidad tan grande. Es que ahí está el problema. Sí, ese es el problema de la disciplina y la pereza. Me ha costado mucho. Hasta hoy en día sé que hubiera logrado muchas cosas, pero mi misma pereza no me ha dejado. Sí, señor. Listo, vamos a quitar eso. Muchas gracias. ¿Qué más vas a quitar hoy? Yo creo que de momento eso es lo que tengo escrito, que es lo que primero se me viene a la mente, que me gustaría como cambiar de mi vida. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Muy, muy cerca, tal vez mi abuelo, por parte de mamá, sería como el ¿Cómo llama? más cercano. Horacio. Listo. Entonces cierra los ojos que vas a un ensayo. ¿Un ensayo? ¿Me acomodo aquí en la cama Donde o...? quiera, este ensayo se puede hacer nadando, componiendo música, tocando tambores, Okay, ¿es como como el quiera. ensayo de momento? ¿Ah? ¿Es como el ensayo o me acomodo de una vez? Como quiera. Pues sí, pues Yo voy a como hacer para el verse de una ensayo vez. en las condiciones en que usted esté en Ok. ese momento. O sea, para ver si yo me puedo acomodar como tal vez Pero más acuérdese que este ensayo fácilmente. no es un ensayo de dormir, porque usted se duerme, entonces yo con quién toco música. O sea, como recostarme aquí, tal vez. A ver si es buena idea. Lo primero en español es costarse. Y ya después, si no le funcionó, entonces es recostarse, porque Recostar, okay. la raíz re significa repetir. Y ahí viene en el tambor, usted que le gusta la música. Primero está el doble y después está el redoble.
Es redoble, sí tiene sentido, sí señor. Eso es. Muy acertado. Entonces, no sé si, tal vez, así. Tal Está vez. bien. Sí. Ok. Pero gíralo un poquito porque como ya estás allá, quedaste un poquito salido de cuadro. Eso así. Ahí está Así, bien, tal no vez. lo muevas. Ok. Entonces cierra los ojos que va a ser el ensayo. Okay. Es un ensayo comprobatorio, preparatorio, de exploración psicoemocional, espiritual, muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento desde 1 hasta 5, piensa y me dices un momento cualquiera de tu vida, niño o grande, triste o con miedo, el abuelo o tu papá. Uno. Dos. Si era de día o de noche. Tres. ¿Qué estaba sucediendo? Estoy en la playa con mi mamá. Describe todo lo que hay allí. Observa si hay gaviotas, si se siente la brisa. El cielo está azul. No hay nubes. Se ve la arena. El viento. Estamos los dos, mi mamá, riendo, mirando. Yo voy a aprovechar que estás con tu mamá para hacerle una pregunta que acostumbro. Permítele que se exprese a través de tu mente. Imelda, ¿tu hijo es inteligente o tonto? Inteligente. Muy bien, dígaselo. Y disfruten ese paseo ahí en la playa. Sientan la brisa, el rumor de las olas. Y ahora déjame otra vez con tu hijo. Ahora Ronaldo, mientras están allí en la playa, disfrutando esa energía, el sol, ve profundo a otro momento. Uno. Dos. Tres. Si era de día o es de noche. Es de noche. ¿Y qué está sucediendo? Estoy solo en mi cuarto, pero estoy en la guajira. ¿Cómo te sientes? Solo, solo, un poquito desesperado. Tú puedes salir. Te entretienes viendo a los indígenas wayú. Te entretienes viendo a los libaneses.
Puedes caminar. ¿Y dónde está tu papá? Él está en otra casa. Entonces, ¿qué piensas hacer? ¿Te vas a quedar ahí o vas a salir? Salir como Claro, pues para. salga, camine. Y ahora mientras caminas, mientras disfrutas, ve profundo a otro momento. Uno. Dos. Tres. Si era de día o es de noche. De día. ¿Y qué está sucediendo? Estoy en el parque frente a mi casa. Estoy como caminando. ¿Cómo te sientes? Me siento bien, tranquilo. Estoy mirando los árboles. Estoy mirando el paisaje. Eso, mira qué bonito esos árboles, ese paisaje. Ahora observa esos árboles, esas plantas. Y observa qué se sucedería si en vez de agua le echan alcohol. Piensa por un momento cómo quedan esos árboles y esas plantas. Sí, dañaría, se podría. Inmediatamente se empiezan a morir, se marchitan, se dañan. Eso le pasa a todo lo que es vegetal en contacto con el alcohol. Pues resulta que tu cuerpo todavía tiene mucho de vegetal, pero mucho. Tu cuerpo todavía no ha terminado la evolución. Tu cuerpo todavía tiene plantas en los pies, tronco en el cuerpo, palmas en las manos, raíces en el pelo y en los dientes. Hojas en la cara. Entonces imagina lo que le sucede a ese tronco, a ese cuerpo, cuando le echan alcohol. Afortunadamente hoy tomaste una decisión inteligente. No más. Terminó. Muy inteligente. Ahora que tomaste esa decisión tan inteligente, siéntete orgulloso. Vas a ser ejemplo para otros. Ya uno podrá escuchar en la calle: hágale, brother, yo lo apoyo, usted es capaz. ¿Se acuerda de Ronaldo? Pues lo logró. Ese man pudo, fue capaz. Y usted no es menos que él. Entonces ya te empiezan a poner como ejemplo. Saca pecho de orgullo. Lo lograste. Fuiste capaz. Y ahora, con esa sensación de orgullo,
Lo lograste. Fuiste capaz. Empieza a ser ejemplo para otros. Ve profundo a otro momento. ¿Era de día o de noche? De día. ¿Y qué está sucediendo? Me estoy levantando de mi cuarto. Mi mamá me está regañando. Imelda, ¿qué fue lo que pasó? Que está regañando a Ronaldo. Que estaba tomando otra vez. Y eso sí no le conviene. Uno, porque está afectando todo ese cuerpo vegetal que tiene. Dos, se está gastando el dinero que cuesta trabajo, esfuerzo conseguir. Sí. Pero él ya tomó la decisión de cambiar. Él tomó hoy la decisión de darle un nuevo rumbo a su vida. Y va a empezar a ser ejemplo para muchos. Va a ser ídolo para muchos. ¿Qué quieres, Imelda, que te perdone tu hijo? Tal vez sin exagerar haber tomado unas decisiones. Ah, pero es que tú no eres perfecta, ni eres psicóloga, ni estudiaste un posgrado de cómo educar a los hijos cuando uno está sola. O sea, tú fuiste autodidacta en eso. Fuiste mamá sin haber hecho un curso universitario de maternidad. ¿Qué más le quieres decir hoy a tu hijo? Que él sabe que debe seguir con sus sueños, seguir adelante, mejorar como persona. Estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, que él es capaz de lograr sus sueños. Que siga adelante. Ahora quiero hablar con el abuelo Horacio. Quiero hablar con tu papá, Imelda. Abuelo, lo saludo y le hago una pregunta que acostumbro. ¿Su nieto es inteligente o tonto? Tonto. Es un poquito tonto. A veces. O sea, abuelo es inteligente, pero se hace el tonto a veces. Sí, él lo sabe. Ah, él lo sabe, está pillado. Es inteligente, pero a ver si se hace el tonto. ¿Qué consejo le da usted hoy, abuelo?
Seguir en el estudio, Sigue seguir la tus disciplina. sigue con disciplina, sigue tus estudios. No abandonar lo que quiero. No abandones lo que quieres. Grábele eso en la mente y en el corazón, abuelo. Sigue tus estudios. Tú eres capaz de lograr lo que quieres. Sí. Entonces grábele eso bien. Tu nieto, abuelo, a veces, ocasionalmente, se apegaba al pasado. ¿Qué tuvo de interesante ese pasado para que tu nieto pierda como tonto tiempo del presente? Deje de disfrutar el ya, el ahora, por volver a masticar y remasticar ese pasado que ya se fue. Sí. ¿Qué tuvo de interesante, abuelo? Son experiencias que eran necesarias para aprender las cosas que sé hoy y para estar donde estoy ahorita. Entonces dígale eso. Fueron experiencias para que a partir de hoy valore más el ahora, el ya. Fueron experiencias. Sí. Entonces grábele también eso en la mente. Fueron experiencias. Fue aprendizaje para que valores más lo que tienes en el presente. Ahora vamos a otro punto, abuelo. Pereza. ¿Qué le vio de interesante tu nieto a Teresa la pereza? Ni que fuera tan bonita esa Teresa. Ni que tuviera curvas como las de una botella. Entonces, abuelo, le retiras a Teresa la pereza de las neuronas a tu nieto. Sí. Entonces, allá en las redes neuronales, desconecta lo que haya que desconectar, une lo que haya que unir, armoniza lo que haya que armonizar para que a partir de tu nieto potencie toda esa energía que tiene. La ponga en uso, que desarrolle todo ese potencial, toda esa inteligencia. Entonces, abuelo, ponle bastante energía por todos los poros. ¿Listo, abuelo? Sí. Tu nieto querido quiere que le digas cuál es su propósito de vida. Él lo sabe. Él lo sabe. Lo que pasa es que a veces se hace el tonto, pero es muy inteligente. Ronaldo, el abuelo dice que tú lo sabes. Creo que sí. Punto siguiente, abuelo. Tiene que ver con tu yerno, con Eduardo Junior. Hay que normalizar esa relación entre tu nieto y Eduardo Junior.
¿Qué le aconsejas a tu nieto? Recordar lo bonito, los momentos que aunque fueran pequeños, igual tienen su valor. Ya, con eso que le acabas de decir, si tu nieto lo quiere más claro, que le revuelva 1 litro con agua. Muy claro. Recuerda los momentos bonitos, aunque hayan sido cortos. Los otros momentos, olvídalos. No los necesitas. Es basura. Ahora, abuelo, le voy a contar a tu nieto dos historias que a lo mejor él no sabe. La del cigarrillo, tabaco. Unos campesinos cultivan las plantas y cuando las hojas están grandes, las cortan y van haciendo un arrume, una pila al sol con ellas para que se sequen, mientras llega alguien a llevarse eso para la picadora, donde hacen los cigarrillos. Pero usted sabe que en todas partes hay cucarachas y las campesinas son grandes. Hacen el cucarachero entre las hojas. A la cucaracha le sale un huevo por la cola, largo, para que su huevo no se confunda con el huevo de otras cucarachas. Ella vomita una baba pegajosa debajo de las hojas. Y allí pega el huevo, porque las cucarachas pegan los huevos en las paredes, en las tablas viejas, en los rincones. Ratas, ratones, hay en todas partes. Hacen la ratonera entre las hojas. La rata es femenina, por lo tanto tiene el periodo. ¿Y a dónde derrama esa sangre oscura? Si las ratas no se guían por las normas de urbanidad de los humanos. Entre las hojas. Queda en embarazo. Se le sube la fiebre. Vomita. Tiene diarrea y se orina. Y ande orinea, caquea y vomitea todo eso. Entre las hojas del tabaco. Nacen ratoncitos. Pero como la alimentación es tan mala, tabaco, algunos se mueren. Se pudren. Les salen gusanos ratónicos. Se les desprende la piel. Se les cae el pipí. ¿Y a dónde queda todo eso? Entre las hojas del tabaco. En cierto momento llega alguien manejando un camión y se va a llevar eso para la picadora. Pero tiene una necesidad fisiológica apremiante. Está que no se aguanta. Y antes de reventarse, corre y se esconde detrás del arrume en las hojas. Oiga, esa mierda salió hasta con silbido. Sí. Fétida. Pero ¿con qué se limpió el culo si allí no hay papel de tocador? Toca limpiárselo con una hoja de tabaco, ¿qué más va a hacer? Y luego la tiró al arrume porque ya él se va a llevar eso para la picadora. Monta todo eso al camión. Allá en la picadora pican todo eso. Hojas de tabaco, alas de cucaracha, huevos estripados, mierda de camionero, ratoncitos muertos. Y hacen los cigarrillos. Por eso es que cuando uno enciende el cigarrillo, él expele humo por un extremo. El humo es señal de que se está quemando basura. Pues ya lo sabes. Hoy tomaste una decisión inteligente. Fuera esa porquería. Ahora hablemos del licor. Allá en la fábrica de unos tanques grandes de acero inoxidable.
donde almacenan muchos litros de licor. Y hay unos vigilantes, watchman o ronderos, que permanentemente están dando vueltas por la fábrica, evitando que se suban alimañas a los tanques, cucarachas, escorpiones, lobitos, mariposas, gusanos, porque el olor del licor los atrae. Pues resulta que la noche anterior le han estado celebrando a Pancho, uno de los vigilantes, el cumpleaños en su casa. Y vinieron familiares de distintas regiones. Trajeron frijoles antioqueños con chicharrón, empanadas caucanas, ajiaco santafereño, butifarras de Santa Marta. Y toda esa revoltura le cayó mal a Pancho. Y por la mañana, cuando iba a ir a trabajar a la fábrica de licores, se le vino tremendo malestar estomacal. Eso le daba vueltas, como un remolino. Y la esposa, dizque para que se compusiera, le hizo beber aceite de hígado de bacalao. Y usted sabe que eso huele como a pescado podrido. Y él se lo tomó. Pues cuando estaba en la fábrica, se le vino tremendo vómito diarreico. No se sabía por dónde botaba más, si por arriba o por abajo. Y eso cayó al tanque. Y formó como una espuma así en la superficie ese licor. Unas cucarachas que sintieron ese mal olor se subieron al tanque. Pancho las vio, que las iba a ver, como estaba enfermo. Y cayeron allá a ese licor patas arriba. Y usted sabe que cuando las cucarachas caen patas arriba, no se pueden poner patas abajo. Pobrecitas movían las alas, las patas desesperadas. Se hundieron y se murieron, ahogadas en licor. Una rata que sintió la algarabía también se subió, pero como esos tanques son tan lisos, perdió el equilibrio y ¡zas! Allá cayó. Las ratas saben nadar. Y ella nadaba desesperada, chillando, tratando de salir. Pero primero, ella estaba bien mojada en el licor. Segundo, ese tanque es bien liso. Pobrecita, se iba de tumbo en tumbo para los lados, movía la cola. Fue tanto el susto que le dio que hasta se cagó y se orinó. Y también se hundió. Pues ya lo sabes. Hoy tomaste una decisión inteligente. Muy inteligente. Terminó eso. A partir de hoy eres orgullo para muchos. Eres ejemplo para tantos. Siéntete orgulloso de eso. Ahora, abuelo, hazle un examen completo a tu nieto para saber si ya él está preparado para continuar esos 67 años que le faltan. Sí. Entonces, abuelo, se encarga usted de despertar a su nieto bien feliz, bien contento, bien alegre, bien energizado. Sí. Muy bien. Entonces, abuelo, proceda a hacerlo. Hola. Hola. ¿Cómo te sientes? Bien, feliz. Quiero un poquito. Bien, bien, feliz. Gira un Poquito poquitico más la ligero. cámara que está fuera de cuadro. Gíralo un poquito. Ahí estás bien. Ahí. Pero bien.
Bien, un poquito más ligero, Muy bien. feliz. Entonces te Sí, hago la sí, sí. pregunta que le hago a todos los campeones. ¿Permites compartir la experiencia? Claro que sí, señor. Bueno, campeón, entonces voy a suspender la grabación para explicarte cómo la puedes ver. Okay, perfecto.